Para química puse un cuadro que habla de modelo de partículas y según los distintos estados de la materia, qué características tiene en cuanto a distancia entre partículas, movimiento de las partículas y la fuerza de atracción, que es algo que vamos a ver hoy en la unidad 3. Y también el cuadro tiene esta forma, es esto que está acá, eso está subido en la plataforma, y después hay otro más que tiene esta forma, que son características de cada estado, porque también pide algo así en otra parte de la unidad 3. Y hay una parte dentro de la unidad de hoy que es para que ustedes la lean, donde dice trabajo experimental. Eso léanlo ustedes, no lo voy a leer ahora en voz alta, si después hay algo que no porque tiene que ver con una jeringa, que tiran el émbolo dejando un extremo cerrado, qué es lo que pasa. Bueno, son cosas que tienen que ir pensando ustedes. En donde está la actividad H, que habla de modelo de partículas, dice, el modelo de partículas postula que la materia está formada por partículas muy pequeñas e invisibles, separadas entre sí por espacios vacíos, que están en movimiento constante. Hay fuerzas de atracción entre las partículas que disminuyen rápidamente con la distancia. Y entonces pide que completen el cuadro que está a continuación. Y ese cuadro se completa con lo que yo les envié, que tiene esta forma. Y en ese cuadro habla que la distancia entre partículas en el estado sólido son las partículas están muy cercanas. En el estado líquido, la distancia entre partículas es intermedio y en el estado gaseoso, la distancia es que están muy separados. Después, con respecto al movimiento de las partículas, en el estado sólido prácticamente no hay movimiento. En el estado sólido lo que existe es una vibración entre las partículas. No hay movimiento de desplazamiento. Es solamente una vibración. En el estado líquido hay un movimiento, pero no demasiado intenso. Es relativamente bajo. Y en el estado gaseoso las partículas tienen un movimiento bastante importante. Es un movimiento alto. Y por último, les pide que completen la fuerza de atracción entre las partículas y la fuerza es muy alta en el estado sólido, es intermedio en el estado líquido y tiene una fuerza, hay fuerzas de atracción muy bajas en el estado gaseoso. Después habla de que representen un esquema pictórico que permita distinguir los estados sólidos, líquidos y gaseosos en un marco del modelo de partículas. ¿Qué rasgos de las partículas representaron y cuáles no? Si tengo que dibujar cómo están las partículas en el estado sólido, se van a dibujar muy compactadas. En un estado líquido van a estar un poquito más distantes, pero no mucho más. Y sí van a estar muy distantes entre sí todas las partículas en el estado gaseoso. Eso es lo que dije que estaba en este otro cuadro, que sería esto que está acá, que representa la parte cuando es sólido, cuando es líquido y cuando es gaseoso. Vuelve a explicar sobre lo mismo que ya vimos en el cuadro anterior, cuáles son las fuerzas predominantes en cada uno. En el caso de sólido hay fuerzas de atracción,
En el caso de gaseoso, que sería el otro extremo, hay fuerzas de repulsión entre las partículas. Y en el caso de algo líquido, habría un equilibrio. Tiene más cosas acá abajo, pero lo voy completando a medida que lo vaya comentando. Esto sería sólido, líquido y gaseoso. En el caso de las fuerzas predominantes para cada uno de estos estados, en el estado sólido, las fuerzas predominantes son las de atracción entre las partículas. Y en el caso del estado gaseoso, la fuerza predominante es la de repulsión entre las partículas. Profe, una pregunta para entender un poco más esto. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da que en un estado sólido las fuerzas, las partículas, perdón, se atraen y en un estado gaseoso se repelen? ¿Cuál es la Eso razón? tiene que ver con la energía, pero en este caso no es función de que ustedes sepan exactamente por qué se da eso, porque sería más larga la materia para verla, pero tiene que ver con las energías de de cada una de las partículas, qué energía tienen en cada uno de esos casos. Ah, okay. Bien, Por ejemplo, algo líquido, el agua. Si vos le das calor, le estás dando energía a las partículas y eso va a favorecer a que esas partículas pasen a estado gaseoso. Ese sería un ejemplo de por qué entre el caso del líquido y gaseoso. ¿Se entiende por ese lado? entendí lo del pase de estados, pero no entendí lo de por qué se repelen en ese caso. O sea, entendí el cambio de estado, ¿no? En el Porque agua. tienen mayor energía, en este caso las partículas. Entonces, al tener más energía, hay repulsión entre ellas. Pero Ok. tiene que ver, a ver, tiene que ver con algo más que no se ve en este curso. Bien. Entonces, te lo puedo explicar a medias. No, está bien, perfecto. Bueno, y acá dije que el equilibrio. Entre atracción y repulsión. No lo escribo completo, pero ya saben lo que escribí. Después, con respecto a la forma que tienen. En el caso del sólido, tiene forma propia. En el caso del líquido, tiene la forma del recipiente que lo contiene. Y en el caso del gaseoso, también tiene la forma del recipiente que lo contiene. En el caso del volumen, el sólido tiene un volumen propio. En el caso del líquido también. Pero en el caso del gaseoso, el del recipiente que lo contiene va a depender de cuál es el recipiente donde está ese gas para que tenga un volumen más chico o un volumen más grande. Acá vemos que volumen. El sólido tiene volumen propio, el líquido también tiene volumen propio, pero de acuerdo a lo que es el recipiente, la característica o la forma, mejor dicho. Y el gaseoso solamente es el del recipiente que lo contiene, y ese volumen puede variar. Porque si yo aumento el recipiente, el tamaño del recipiente,
el volumen se va a dispersar por todo el recipiente. ¿Sí? Las características del sólido que tiene, las características que tienen son que se dilata, se contraen, son frágiles. El líquido también se pueden dilatar o contraer, pueden ser viscosos. Y el sólido se difunden muy rápidamente, se expanden y también se pueden comprimir. Y en cuanto al movimiento de partículas en el sólido, no hay prácticamente movimiento, solo pueden vibrar en el lugar donde están. El líquido sí tiene un movimiento, se deslizan unas sobre otras las partículas. Y en el caso del gaseoso, el movimiento es en todas direcciones y es bastante más rápido que en el caso del líquido. Esas serían las características de cada uno de los estados. En el apunte hay una parte donde dice cómo se explica utilizando el modelo de partículas que los sólidos mantengan su forma mientras los fluidos no lo hacen y se adaptan a su entorno. ¿Qué dirían ustedes? En función a estas cosas que estuvimos viendo, ¿qué es lo que hace que el sólido mantenga sus formas? Las partículas están muy cercanas unas de otras. Claro, pero la fuerza de atracción. A la fuerza, exacto, debido a la fuerza de atracción que hay entre las partículas, eso favorece a que el sólido mantenga su forma, no así el líquido. Después, empleando el modelo de partículas, explique las siguientes situaciones. Cuando se deja caer una gota de tinta en agua, esta se colorea. ¿Por qué? ¿Qué propiedad tiene un líquido en otro líquido para que... ¿Puede ser porque se deslizan unas sobre otras? Sí, y en realidad hay una difusión de un líquido sobre el otro. Bueno, si fuese, por ejemplo, aceite en agua, ahí eso no pasa, pero porque es un líquido más denso, que no es visible uno en otro, pero en el caso de la tinta con agua, sí, enseguida hay una difusión y hace que todo el líquido completo se coloree con el color de la tinta. Al destapar un frasco con perfume es posible percibir su aroma a la distancia. Y eso también tiene que ver con la... como tiene el gas, tiene un movimiento muchísimo más rápido que otro, que ya sea el sólido o el líquido, enseguida se disemina por todo el ambiente y hace que uno perciba los olores más rápidamente. Si comprimo el aire encerrado en una jeringa, ¿qué ocurre con el volumen del aire? ¿Cómo se puede interpretar eso desde el modelo de partículas? En una jeringa yo puedo comprimir el émbolo y entonces modifico el volumen en el cual está el gas. ¿Qué es lo que habíamos visto? Porque se adapta al recipiente que lo contiene. Claro, exacto. Y que aparte se puede comprimir. Es otra de las características que tiene el gas. Sobre las características que están actuando en esa transformación, las características que tiene el gas. En la misma situación descripta, cuanto más se comprime el aire, mayor es la presión que ejerce a su entorno. ¿Cómo se puede explicar eso desde el modelo de partículas?
Porque o sea, el estado gaseoso empieza a expandirse, ¿puede ser? En el estado gaseoso, cuando se comprime el aire, lo que pasa también es que hay mayor presión de ese aire. Si uno suelta el émbolo se va a mover, va a tratar de volver al volumen que tenía antes. Y eso tiene que ver con las características de las partículas. Las partículas entre sí se están... Hay una repulsión entre las partículas. Si uno las obliga a juntarse, igual esa repulsión va a seguir existiendo. Y eso hace que esa repulsión haga que cuando suelto el émbolo, cuando dejo libre el émbolo, vuelve a expandirse. Y esa es una fuerza que está ejerciendo el gas, si lo comprimo, hacia el exterior, hacia el entorno. ¿Se entiende esa situación? Bueno, lo que sigue dice actividad domiciliaria. Léanlo, para mi gusto es algo pesado, no tiene muchas cosas que pueda extraerse. Y después habla de otra ¿No lo actividad. tomamos en cuenta entonces? Léanlo, no es no tomarlo en cuenta. Lo que digo es que fíjense si pueden sacar algo en limpio de todo eso. De todos modos, tenemos una clase la semana que viene que es de integración y es donde vamos a poder ver un poco de todo lo que vimos hasta ahora. Yo les voy a dejar exámenes de años anteriores para que lo vean y bueno, comentar, charlar y que puedan consultar. Para que tengan una idea de sobre qué cosas le tiene, a qué cosas le tienen que dar importancia de todo lo que están en los distintos apuntes que estuvimos viendo. Yo personalmente en esto es muy poco lo que puedo sacar en limpio de acá. No, no aporta mucho a lo que después terminan tomando. Y aparte, a conceptos de química tampoco aporta demasiado. Bueno, hay algo que sí necesitan ver porque esto sí lo toman. En donde está la actividad complementaria, habla de notación científica. Y por un lado, dice, en 18 gramos de agua hay alrededor de, y hay un número con un montón de ceros, y dice tanta cantidad de moléculas. Después habla del radio del átomo de hidrógeno que es D y tiene un número decimal con un montón de ceros. Y los últimos números dice 53 metros, pero eso no son 53 metros, es otra medida. Y en la ciencia es habitual la necesidad de expresar números muy grandes o muy pequeños, pero estos expresados en notación decimal. Y se expresan en notación científica. Más adelante, antes de terminar todo ese párrafo, hay algo que tienen que corregir, porque cuando dice así, el número de moléculas que hay en 18 gramos de agua se puede escribir como 6, hay un punto y dice 1023. Eso está mal. A ver, lo voy a escribir acá en el pizarrón. El 18 gramos de agua es 6 por 10 a la 23 moléculas. Ese número que está abajo, donde yo les dije que está mal, quieren poner 6 por 10 a la 23, no 6 por 1023. ¿Sí? Y después, más abajo, hablan de... El radio del átomo de hidrógeno es 5,3 por 10 a la menos 11.
Esto está expresado en metros. La notación científica de un número, entonces, consiste en un producto entre un número, habitualmente entre 1 y 10, y una potencia de 10. Está indicando esto. Yo acá tengo un número, que sería en este caso este, o en esta otra cifra es este, que está entre 1 y 10, con una cifra que está, que tiene una potencia de base 10. Acá es 10 a la 23, acá es 10 a la menos 11. Si yo lo quisiera escribir, este número es 6 y después tengo que poner 23 ceros para escribir esto. Eso es el número que está al principio del párrafo, que tiene un montón de ceros. Pero no se escribe de esa manera, con todos esos ceros se escribe de esta forma. A este 6 le tendría que poner después 23 ceros. Y este número, que tiene por 10 a la menos 11, este 5 está en la posición 11 después de la coma, es decir que tengo acá un 0 coma. Tengo que escribir 10 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 5 está en la posición 11 después de la coma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Cuántos ceros hay después de la coma? A ver, tiene que tener en cuenta que el número entero que está acá va a estar en la posición que dice acá, 11. Entonces tenés que poner, si esta es la posición 11, acá hay 10. ¿Sí? Si yo tuviera el número 3,22 por 10 a la menos 15, por ejemplo, esto significa que 0, tengo que poner 14 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el 3. Porque este número entero tiene que estar en la posición 15. Y tiene que estar después de la coma porque el exponente es negativo. ¿Se entiende cómo escribir de acá a acá? Sí. Sí, profe, se entiende. Y al revés sería también lo mismo. Si yo tengo 0,00... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profe, una pregunta. Sí. El 10 que quedó ahí abajo, o sea, 3,22, y después viste que hay un 10. Sí, 10. Ese, ¿qué hacemos con eso? ¿Queda ahí? No, no hacen nada. Lo que pasa es que la forma de escribir esto que está acá, lo tienen que... Ahora voy a hacer el paso inverso. Esto sí. Se escribe como 3,22 por 10 elevado a algo. Sí. Y ese algo lo deduzco por la cantidad de ceros o lugares que quedan hasta llegar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y eso me... Dice que acá tengo que poner menos 15. No tengo que hacer nada con ese 10. El 10 elevado a una potencia me está diciendo que tengo que esto es equivalente a esto. Ah, ok. Igual que arriba, el 6 por 10 a la 23 me está diciendo que después del 6 tengo que poner 23 ceros. Y les estaba diciendo, si yo tengo este número...
lo escribo como en notación científica como 5,8 por 10 a la cuánto. Está después de la coma, por lo tanto el exponente va a ser negativo. Y cuento los lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto es por 10 a la menos 8. ¿Se entiende cómo hacer de un pasaje de una cosa a otra? Sí, se entiende. Esta notación científica, tanto el año pasado como el anterior, lo estuvieron tomando algo. Que hagan que pasen de una de esto a esto o al revés, o de esto a esto. ¿Sí? Bien. Punto 3. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Si yo, por ejemplo, en la parte de arriba donde está el 6, hubiera tenido 6,5, ¿se cuenta siempre a partir del primer número y se agregan el que está después de la coma? Se cuenta a partir del número entero. Sí. A ver, lo escribo y doy otro ejemplo. Corto esto, estos dos no, porque de ahí en función de eso después tengo que hacer algo. 6,38 por 10, ahora con un exponente positivo, por 10 a la séptima, por ejemplo. Si tengo que pasar esto que está en notación científica a un número, no en notación científica, sino desarrollado completo. Escribo 6,38 y entonces yo dije que a partir del número entero en adelante tiene que haber 7 unidades sería. Tengo que contar, esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero acá no tiene ninguna coma este número. El número es este. ¿Se entiende lo que hice? Sí, sí, ahí entendí, gracias. Sí, le agregaste o sea, el número con comas lo convertiste en, o sea, claro, antes era con cero y ahora... No tomo en cuenta, le saco la coma, pero estos dos números los tomo dentro de la cantidad de 7 cifras que tengo que completar para obtener el número final. Claro, eso, o sea, esto sería solamente cuando es positivo, un número positivo. Claro. Sí. Y en negativo sería todo con cero, como lo hizo antes. En negativo, porque contás a partir de este para allá, hasta tener el cero coma. Claro, sí, sí. Este número se lo agregás igual, pero no lo tenés en cuenta por la cantidad de lugares que tenés que contar. Ah, listo. Gracias. ¿Eso está claro? Profe, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Y en un supuesto pregunta de examen, como usted dice, ¿qué sería? ¿Puntualmente nos darían esa cifra con esa potencia y tendríamos que resolverlo así? Claro, claro. ¿O estaría después, dentro de un resultado? Después o estaría pongo, dentro de un resultado. ¿Cómo? O si estaría dentro de algún resultado de algún ejercicio y como pregunta opcional nos dirían que pongamos, que lo pasemos a notación científica. También puede pasar que tengan como resultado un valor muy grande y le pidan, en realidad la calculadora ya se los da en notación científica, cuando el resultado es un valor con números, con un montón de ceros, la calculadora lo dan en forma de notación científica. Ya sea que tenga muchos ceros, como cuando tiene cero coma y un montón de ceros, también lo da en notación científica. Después me fijo los exámenes que tuvieron y los vemos. Bueno, vamos al punto 3. 20 gotas de agua pesadas, 20 gotas de agua pesan alrededor de un gramo. Usando información del texto, ¿cuántas moléculas hay en una gota de agua? Y calculen usando información del texto qué masa tiene una molécula de agua.
Bien, el problema les dice que 20 gramos, son 20 gramos, no, 20 gotas. Pesan un gramo. Eso es lo que dice el problema. Voy a escribirlo al revés. Un gramo de agua equivale a 20 gotas. La pregunta es, ¿cuántas moléculas hay en una gota? Eso es lo que tengo que averiguar. Primero paso de 18 gramos a averiguar cuánto hay en un gramo. Ese gramo va a equivaler a 20. Después averiguo, partiendo de esas 20, cuánto hay en una gota. Entonces, por regla de 3, digo que 18 gramos de agua tienen 6 por 10 a la 23 moléculas. Un gramo de agua va a tener X. ¿Qué cálculo hago? Hago esto por esto dividido esto. Es 6 por 10 a la 23 por un gramo dividido 18 gramos. Esto está expresado en moléculas. No hago el cálculo, lo hago recién al final. Dejo expresado esto así. Entonces, para un gramo tengo esta cantidad de moléculas. Esta cantidad que está acá, si el cálculo, es la cantidad de moléculas que tengo en un gramo. ¿Hasta acá eso se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y yo sé que en un gramo hay 20 gotas de agua, porque lo dice el problema. Yo calculé cuántas moléculas hay en un gramo. Si sé que en un gramo hay 20 gotas, tengo calculado cuántas hay en 20 gotas. ¿Es cierto eso? Sí, sí. Sí. Es cierto. Por esta equivalencia de que un gramo son 20 gotas, si calculé las moléculas que hay en un gramo, tengo calculado directamente las moléculas en 20 gotas. Y el problema me pide en una sola. Tengo la de 20, para calcular la de una sola, tengo que dividir todo esto por 20. Sé que en 20 gotas tengo ese 6 por 10 a la 23 sobre 18 moléculas. Para una gota es todo esto mismo, 6 por 10 a la 23 dividido 18 y también dividido 20. Porque esto es para 20 gotas, ahora para calcularlo para una sola tengo que dividirlo por 20. Profe, no estaría entendiendo por qué lo dividís por 20 si la fórmula era 18 gramos de agua equivalen a 6 por 10 a las 23 moléculas y abajo un gramo de H2O y ahí va la X. No estaría entendiendo por qué se divide por 20. A ver, antes había preguntado si entendieron por qué yo llegué a que un gramo de agua tiene esta cantidad de moléculas. ¿Eso lo entendés? No. ¿18 gramos tienen 6 por 10 a la 23 moléculas? ¿Estamos de acuerdo? No sé quién me preguntó.
Tu nombre solo, no lo que yo. Yo. ¿Quién es yo? Xiomara. ¿Cómo? Xiomara. Xiomara. ¿Estamos de acuerdo que 18 gramos de agua tiene 6,10 a la 23 moléculas? Sí. Bueno, si yo tengo que calcular para un gramo, ¿qué hago? A este valor lo divido por 18. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es esto que escribí acá? Sí. Pero no entiendo, o sea, por qué o sea, abajo lo di, haces 18 por 20. Bueno, hacé de cuenta que si yo hago esta cuenta, esto me da X. Sí. Y esto corresponde a un gramo. Y un gramo son 20 gotas. Esta X en 20 gotas tiene X moléculas. ¿Sí? Sí, ahora sí. Y si tengo que calcular para una gota, hago BX dividido 20. Ahora sí lo entendí, ahora que lo hiciste así en esa, la segunda regla de tres simples. Esto es lo que ya tenía acá. Sí. Bien. Y entonces, a ver si yo, no sé si tengo hecho el cálculo. A mí me dio, haciendo todo este cálculo, que una gota me da 1,6, este 6 es periódico, por 10 a la 21 moléculas. Y este sería el resultado final. ¿Eso se entendió? Profe. ¿Sí? 6,10 a la 23. Lo dividís por 18 y después lo multiplicás al resultado por 20. No es 6,10. Es 6 por 10. Este punto es un por. Tienen que saber usar la calculadora con notación exponencial. Depende de la calculadora. Hay una teclita que dice X, P. Esa tecla se usa para pones el valor 6, después la tecla exponencial y directamente pones el exponente. 23. Lo dividís por 18 y después lo dividís por 20. Está bien, perfecto. Eso te tiene que dar 1,6 con el 6 periódico, siguen varios 6, por 10 a la 21. Te va a aparecer el resultado con un exponente 21. Profe, ¿sí? Ahí abajo al final que dice 6 por 10 a la 23 sobre 18, y ahí en el pizarrón dice por 20 o es dividido 20, dividido 20, ¿no? En realidad el por 20 está multiplicando al 18, pero está dividiendo al 6, al 6 por 10 a la 23. Ok, porque yo en la calculadora pongo dividido 18, dividido 20 y también da lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque primero estás haciendo esta cuenta, primero resolves esto y después lo tenés que dividir por 20. Okay. O la otra es multiplicar 18 por 20, que esto te 18 por 20 da 360, creo. Y 60. Sí. Entonces 6 por 10 a la 23 dividido 360. Es lo mismo, de una forma u otra. Gracias, profe. Profe, hice la cuenta y me dio 1,6, o sea, 1,665 por 10 a la 21. Lo que pasa es que la calculadora aproxima cuando tenés
decimales periódicos. El resultado da con decimales periódicos. Bueno. Pero, bueno, en realidad esto no afecta. Lo que importa en realidad es que te dé 1,6 y esto principalmente, el 10, por 10 a la 21 es lo importante en este caso. O sea, si yo lo anoto como me dio la calculadora, está bien. Sí. Bueno, y en realidad el otro es expresarlo en distintas exponentes según sea en kilómetros o en milímetros. A ver, lo digo rápido. El valor del radio, habíamos dicho antes, era 5,3 por 10 a la menos 11 y esto estaba expresado en metros. El problema dice que lo expresen en kilómetros y en milímetros. Si lo tengo que expresar en kilómetros, si yo tuviera esto expresado en metros, pero otro valor, si yo tengo 30 metros, en kilómetros va a ser 0,030 kilómetros. Es decir que a partir de acá tengo que contar tres lugares. Esa es la cantidad de cifras que hay de diferencia entre metros y kilómetros. Cuando tengo una notación así científica, vuelvo a colocar este primer valor por 10 a la, y acá tengo que agregar o tengo que sumarle tres lugares más, pero también negativos. Entonces acá me va a quedar la menos 14. Fíjense que de acá, que es número 30, paso a un número más chico para expresar cuando lo expreso en kilómetros. Por eso es que acá paso a otro exponente negativo y tiene que ser un valor más chico que menos 11. Menos 14 es un valor más chico que menos 11. Esto está expresado en kilómetros. Y si lo tengo que expresar esto mismo en milímetros, milímetros va